cocinada, ya los vio. Así se paseaban estos delincuentes por las calles de Tláhuac y Xochimilco. Ya fueron detenidos. Se trataba de 14 sujetos que presuntamente amenazaban, golpeaban y extorsionaban en estas alcaldías capitalinas. Este convoy de 7 camionetas fue interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con apoyo de las cámaras del C2 Sur, allá en Xochimilco. En el operativo fueron decomisados, 2 vehículos, armas, los vehículos todos, perdón, armas y drogas. Los detenidos fueron presentados en la Fiscalía contra el delito de narcomenudeo en Escaposalco. Yo soy Yuridia Sierra y hoy, 23 de octubre, esta es la indignante imagen del día aquí en Imagen Noticias. Sí, hay seguimiento. De hecho, es ahí por disputa de la plaza que tienen principalmente en la zona oriente. El seguimiento es ahí del Cindy y lo que quedó de parte de los Rodolfos.